gamers, ¿cómo están? Yo soy Rockstar, nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Gears of War. Hoy jugaremos Gears of War 3 para demostrarles los skins de augurio infectado, ya que el día de martes entregaron los skins en Gears of War 4, algo similar de estos skins, pero que cambiaron nombre y cierta similitud con el diseño, que ahora el nombre es de augurio de medianoche. Y quería pues traerles una pequeña demostración de cómo son estos skins, que vean. Vean cómo se mueve. Se ven muy chingón estos skins. Se preguntarán cómo los conseguí. Yo creo que la mayoría ya deben de saber que los skins de estos, hay dos maneras de conseguirlo. Una que era más obvio de conseguir, que era es comprar la edición limitada de Gears of War con la consola, y obviamente venía con el personaje de Adam Phoenix, que pues la mayoría no podía poseer este skin por el paquete, ya que pues era muy complicado con comprar una consola, pues la verdad, con un precio tan elevado. Buena. No mames, qué pedo. La cagué, la cagué. Bueno, como les iba diciendo, ese era una de las únicas razones obvias de poder obtener estos skins. Y la otra era tal vez un poco como puede ser como un tipo easter egg o algo secreto, ya que la otra manera era comprarte los skins completos de. Ay, güey, ya se tiene la bomba. Skin completo tanto de las rifles y escopetas, la colección, o sea, la de Launcher, ¿cómo se llama? El paquete se llamaba Skin Launch Collection, así creo que se llama. Y pues yo los compré una vez cuando estaban en oferta. Y al haber comprado, pues chequé qué skins venían, ¿no? Ay, güey. Buenas. Quería saber qué skins venían, ¿no? Para ver qué es lo que compré y ver qué onda. Y cuando voy viendo mi sorpresa, es que al checar cada todo tipo de skin que compré con el Launch Collection que está en el bazar de Xbox, me percato que encuentro este skin. Ay, güey. Este skin. Y digo, pues este no decía como si en el bazar te podía venir ese skin para comprarlo aparte, porque si te das cuenta, en el bazar de Xbox podías comprar por separado cada diseño que sea de tu gusto, de tu agrado, por aparte. Y ahí había dos opciones de comprarlo, tanto como por paquete completo, por paquete de Lancer, de puro Lancer, y así, etcétera, etcétera. No sé cómo esté mucho en cuestión de paquetes, pero la opción de haber comprado esos skins no aparecía. No aparecía, la verdad no aparecía. La única opción era, según haberlo comprado anticipado con la al preordenar la consola de edición limitada de Gears of War 3. Y digo, la otra forma que cuando fue, pues era el comprar todos los skins Launch Collection. Y yo no sabía eso. Ay, pues, yo no sabía eso hasta que. Bueno. Hasta que ese ya lo compré y digo, no mames, qué padre, ¿no? ¿Cómo pude tener esos skins perrones, ¿no? Que son los que más quería yo obtener. Y pues ahora sí que es uno de los que se me han convertido a uno de mis favoritos en Gears of War 3. Ahí, güey. Nos falta uno. Y es que la animación está perronada. A mí me gustó cómo se mueve el diseño. Vean, vean cómo se ve. Sus progresos me Se ve muy pro complacen. este pinche skin. Ya salieron estos skins. Ahora me falta obtener el personaje de Guardianis, que es el más espero yo. Ya que ese es mi personaje favorito de Gears of War 3. Y siento más anhelo para tener mi colección del gear preferido. Ya de locos preferido, pues ya salió este drone en Gears of War 4. Ahora espero que salga Guardianix, que no espero no salga en un futuro no muy lejano. A ver, qué tiempo tiene estos
Y es que no juego, la verdad no me veo tan pro jugando este pinche juego, ya que aún sigue siendo mi favorito de Gears of War 3. Prefiero más Gears of War 3 que Gears 4, pero... A huevo, chinga, no mames, ya lo sigo trayendo en las venas. Buena, buena, vamos equipo, hay que ganar esta. No quedes mal. Ay, güey. Verga, ¿qué pedo? Le pegó un tiro. Ahí vamos. No vamos tan mal. Rápido, rápido, rápido. Ching, ya salieron. Mames, güey, no, ya valió verga, güey. No, creo que no le afectara mi granada. Tenía respawn el cabrón todavía. Y sí, tengo tanto la skin como Lancer, Lancer Retro, Hammerburst y recortada. Esa skin está en todas las armas, eso sí. Ay, güey. Ya, ya salí, ya salí. Están todas las armas. Obviamente, aquí en Gears of War 3 no están en las armas de mapa todos los skins. Los cuatro que puedes tener. Ay, güey. ¿Qué tipo de skin? Ay, no mames. Todos los skins en... de tu preferido en todas las armas. Pero aquí sí nada más eran los únicas armas principales, como la recortada, la hammer y... Ay, güey, como retro lancer y... Uy, este güey se rifa. Ya estoy muy retirado esto de Gears of War 3, pero pienso traerles más gameplays de Gears of War 3, porque aparte de que me trae recuerdos, nunca voy a olvidar este juego, nunca lo voy a olvidar. Va a ser el mejor hasta ahora. Después de haber conocido Gears of War Judgment y Gears of War 4, este siempre va a ser el mejor. No mames. Uy, qué bueno, casi me chinga. Voy por la Hammerburst. O Hammerburst. El Digger. Así no me quitan el Digger. Es que vean esta chulada de skin. La verdad, a mí me encantó este skin. No, ya no hay excavadora. Este brother lo tiene. Estoy muy acostumbrado a que ya tenía recarga activa esta madre. Y para tener la recarga activa tengo que disparar con unas cuantas municiones. Uy, wey. Adiós. Así me puedo hacer un blanco en esto. No, ya no. Bueno, este fue el gameplay promocionando las skins de Agur infectado. Esperen más adelante el gameplay de Gears of War 4 jugando con los skins de augurio de medianoche, ya que le cambiaron el nombre, para que vean una comparación de los skins. Bueno, si te gustó el gameplay, dale me gusta, compártelo, coméntame qué te parecieron estos skins en Gears of War 3, qué tal tanto deseabas obtenerlos o cómo fue que tú lo conseguiste, si obtuviste la edición de Gears of War 3, no sé, coméntame aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno, les deseo que tengan un buen día. Y pues, nos vemos en un próximo gameplay, chavos. Yo soy B-Rockstar y nos vemos en live. Bye.